nosotros, que hablo en plural porque me acompaña el equipo de compañeros con el que estoy trabajando profundamente, con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, para crear este ministerio para el que fuimos nombrados. Este es el mandato que tenemos. Crear un ministerio que además tiene de alguna manera una continuidad conceptual, lo dice el mismo decreto. Es decir, la Secretaría de Cultura venía trabajando las políticas culturales pensadas por este proyecto político y puestas en marcha desde el primer día del gobierno del presidente Néstor Kirchner. La verdad que continuar esa gestión, pero también dar un salto cualitativo para crear este ministerio, es un fantástico desafío, un tremendo y maravilloso trabajo de gran compromiso, porque debemos dejar en un año y seis meses una herramienta para que sea útil, verdaderamente útil, en la profundización de las políticas culturales que suponemos seguirán a este periodo de gobierno. La cultura ha sido siempre una herramienta para decir un mensaje, y creo que con esta decisión la presidenta nos está diciendo cabalmente que el mensaje es la cultura. Para mí, plantear el ministerio desde unos ejes fundamentales que tienen que ver con este proyecto político, estaba claro desde el primer momento. Esos ejes son la equidad, la inclusión, la diversidad, la libertad de expresión, el pluralismo en consecuencia, la soberanía, porque en lo cultural se resiste, se piensa, se proyecta la soberanía. Y nosotros creemos que el pueblo, después de estos 11 años, casi 12, de gobierno popular, tiene cosas muy importantes para decir. Yo creo que justamente la idea de crear un ministerio después de tanta política y tanto trabajo cultural, quiere decir justamente un reconocimiento a algo que ya pasó en la sociedad. El cambio cultural se produjo. El ministerio creo que viene a poner en valor todo eso que desde Néstor acontece en esta sociedad. Las palabras de Teresa creo que abundan. La importancia de la creación del Ministerio de Cultura es en sí un hecho más que transformador, y escuchar todas estas ideas y la articulación de ideas alrededor de la cual se ponen en marcha las políticas y verlo en consonancia con el proyecto nacional es para mí revolucionario.